En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y de los 40 años de la cooperación alemana en Guatemala, hoy se realizó un encuentro de mujeres para el intercambio de experiencias regionales sobre prevención de la violencia contra este sector y el empuje de su participación sociopolítica, lo cual en parte busca impulsarse con la Política Nacional de Promoción de Desarrollo Integral de las Mujeres. Ana Leticia Aguilar, de la Secretaría Presidencial de la Mujer, SEPREM, indicó que se están realizando los esfuerzos en beneficio de las mujeres, dándole seguimiento a los tratados, convenios y sentencias relativos a la participación de la mujer guatemalteca en todos los ámbitos de la sociedad guatemalteca. Pero tenemos todavía múltiples desafíos en términos de la implementación de acciones, de la coordinación entre las diferentes instancias de gobierno, pero también entre los tres poderes. Este es un desafío enorme, ¿verdad? Estamos hablando de más de la mitad de la población del país. De tal cuenta, Aguilar está consciente que desde el Estado se debe enfrentar los desafíos para la garantía de la participación de las mujeres, llevando a los territorios lineamientos prioritarios relativos a la equidad entre hombres y mujeres. Asimismo, aseguró que la SEPREM está trabajando en la evaluación y seguimientos de la política referida, que es una de las más fuertes dentro de la sociedad y que posibilita los mecanismos para el avance de las condiciones de vida en el país. Estamos trabajando con todos los ministerios y secretarías para que propicien la participación de las mujeres en toma de decisiones, expresó la funcionaria. Nosotras creemos que eso va a cualificar las acciones de política pública de los ministerios en términos de salud, en términos de educación, en términos de seguridad alimentaria, en términos de protección social, en términos de, en fin, ¿verdad?, de vivienda, de condiciones de vida en general. Miriam Domínguez, directora de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala, CODISRA, explicó que se debe de fortalecer la participación de las mujeres indígenas dentro del Estado de Guatemala. Vemos que hay una discriminación estructural que no permite la visualización y el acceso de mujeres indígenas a la toma de decisiones, concluyó. Para DCATV Informo, Noé Pérez.